ISC, desatascos y construcciones de Cantabria, inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios, desatascos y construcciones de Cantabria, teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a esta versión de martes que realizamos en Cantabria Televisión de Conexión Cantabria. Pasan 34 minutos sobre las 8 de la noche en riguroso directo y vamos a analizar actualidad que nos va dejando la semana. Me acompaña también José Luis López, director de Cantabria Directa. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muy buenas noches, Alfonso, en esta jornada de martes 17 de mayo. Vienes guerrero, ¿eh? Pues... Vienes guerrero. Hoy vienes guerrero. Hoy vienes de periodista, pero de apretar, ¿eh? Digamos que tenemos, para empezar, un invitado en el cual nos puede poner mucha enjundia periodística, mucha información. Igual entramos hasta en un debate los tres a lo largo de esta próxima media hora. Pues pudiera ser, bienvenido sea. Álvaro Moreda, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Y nada, gracias por recibirme aquí a los dos. Muy bien. Bueno, José Luis, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, tenemos al presidente del Consejo de Estudiantes. La primera pregunta obliga. ¿Cómo están los estudiantes de la Universidad de Cantabria? Pues hombre, los estudiantes de la Universidad de Cantabria están recuperando esa vuelta a la normalidad. La Universidad de Cantabria ha sido una universidad de las últimas en eliminar todas las restricciones en lo que se refiere a la docencia, en volver a la presencialidad. Y sí, es verdad que ha sido de las primeras en quitar la mascarilla obligatoria. Entonces, bueno, pues esos aspectos más sociales, junto con la vuelta a la presencialidad total y a exámenes presenciales, pues bueno, los estudiantes están volviendo un poco a la normalidad, con medidas sociosanitarias, de ventilación, etcétera, pero bueno, estamos volviendo a la normalidad poco a poco. Bien.
Eso es bueno, ¿no? O sea, que ya sin mascarilla en clase ya es otra cosa, ¿no? O sea, te está raro. Hombre, un poco sí, los primeros días se hacía raro. Es más cómodo porque al final, hombre, pues no sé, a veces yo puedo estar en la universidad 6 horas o 4 horas y pico y coño, con mascarilla, pues hombre, se hacía más cuesta arriba, ¿no? Entonces ahora es más cómodo. Es voluntaria, hay gente que la sigue llevando. ¿Se lleva mucha gente todavía entre jóvenes? No, la verdad es que no. Sí que algunos alumnos lo siguen llevando. Y algún profesor también. Yo, por ejemplo, en algún examen o algo que he tenido, si es verdad que si tengo alguna duda o algo, me acerco al profesor o algo, si veo que el profesor la lleva puesta, yo me la pongo, por deferencia. Porque digo, hombre, si una persona la lleva, pues yo me acerco, no me cuesta nada ponérmela y luego me la vuelvo a quitar. Pero la verdad es que la mayoría de la gente joven no la lleva puesta. ¿Tenemos baremos sobre el índice del virus en la universidad? Exactamente, ya no, porque se ha dejado de contabilizar, pero hasta la quinta, cuarta ola sí que se baremaba y la verdad es que incidencias de brotes que surgieran en la universidad eran índices muy bajos. Ha habido mucha docencia, digamos, por las redes sociales de teletrabajo, ¿no? No es teletrabajo, pero bueno, vía Skype, ¿ha habido mucha docencia así o no? Bueno, cuando empezó el confinamiento Sí. el 15 de marzo de 2020 hasta junio de 2020, lo que fue el segundo cuatrimestre del curso 19-20, sí que fue totalmente online, porque al final no se podía salir de casa. Y luego la vuelta en septiembre del 20 hasta otoño de este año pasado, 2021, es decir, un curso y medio. Era mixto, entonces se baremaba y a partir de 80 alumnos se hacía una semana online para una mitad y otra semana para otra. Y algún profesor que a lo mejor por cuestiones personales o de salud lo solicitaba, daba clases online, pero ya desde diciembre de 2021 hasta ahora se acabaron las clases online, porque además la Universidad de Cantabria es una universidad presencial y la ANECA, que es la agencia nacional que evalúa y da la oficialidad de los créditos y las titulaciones, no puede permitir que una universidad presencial se vaya al online, que podría quitar las credenciales de los títulos. Presidente del Consejo de Estudiantes, ¿cuántos años llevas al frente del Consejo? Frente al Consejo, un año va a ser justo el 21 de mayo de este año. Y digamos que se renueva cada año. Exacto. El Consejo de Estudiantes, bueno, para los espectadores que nos vean y lo entiendan, funciona, para que nos hagamos una idea, como un ayuntamiento. Hay una junta de gobierno, donde está el presidente, que soy yo, un vicepresidente, tesorero, secretario y vocales de área, vocal de empleo, de infraestructuras, etcétera. Luego hay un pleno conformado por 50 claustrales y que se eligen cada 2 años, y los 14 delegados de centro o facultad, que se eligen anualmente. Y el mandato del presidente del consejo es de 1 año. Pero bueno, el mandato de los claustrales es de 2 años, acaba en 2023. No sé si en verano o en otoño de 2023, dependiendo del calendario que se ponga. Entonces, bueno, yo me presento este año a la reelección, puesto que va a hacer 1 año ya. El 6 de mayo convocamos las elecciones y me vuelvo a presentar este año a la reelección para finalizar ya el mandato en verano, otoño de 2023. ¿Y sales con algún tipo de programa o alguna novedad Nosotros, o la empatía de los estudiantes? no, la empatía, nosotros llevamos 1 año trabajando a tope, el 100%, hemos puesto toda la carne al asador. Pusimos un factor fundamental, potenciar Cantabria como receptor de turismo de congresos, y por ahora ya llevamos tres: un congreso de estudiantes de ingeniería de caminos, un congreso de estudiantes de medicina que va a traer a más de 800 alumnos de toda España y un congreso de estudiantes de pediatría. Presentamos una candidatura para tener el congreso de consejos de estudiantes, que viene gente de todas las universidades, del ministerio, etcétera, pero no pudimos ganar la candidatura por poquito, porque se juntaron otros temas bueno, un problema que hubo con el ministro Castells en su día. ¿Qué problema? Bueno, pues yo salí elegido miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que para la gente que nos vea es el organismo colegiado del Ministerio de Universidades
en el que nos reunimos los presidentes de consejos de estudiantes de universidad de toda España. El Ministerio de Universidades tiene tres órganos colegiados: el Consejo de Estudiantes, el Consejo de Rectores y el Consejo de Política General. En el Consejo de Rectores están los rectores, uh-huh. y en la Política General los consejeros o directores generales de universidades. Y yo salí elegido en la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes de Universitario del Estado y intentaron paralizar y anular la votación, que había sido completamente legal. Y nosotros, bueno, obviamente hicimos valer el derecho y la justicia, y que por motivaciones políticas no se puede vetar a un cargo electo. Uh-huh. No un cargo de confianza, no un cargo electo, que sea votado conforme a la ley. Ni motivaciones políticas, ni ningún tipo de motivación. Ni ninguna, pero en este caso había motivaciones políticas. Ya. Entonces nosotros presentamos una instancia requiriendo al ministro a que rectificara, y ante la... bueno, dieron la respuesta, fue la callada por respuesta. Entonces, bueno, pues contactamos con grupos políticos para que hicieran batería de preguntas en el Congreso y lo llevamos a la prensa. Y obviamente hubo una movilización que yo agradezco y agradeceré siempre eternamente a favor mío. Bueno, esto os lo puedo decir por fechas. La reunión fue el 15 de noviembre, un lunes. Uh-huh. El jueves mandamos la última instancia. El viernes ya contactamos con la prensa y con partidos, y el sábado 20 de noviembre salió todo, y el lunes 22 el Ministerio ya había sacado una nota jurídica de Abogacía del Estado dándonos la razón y diciendo que la votación era válida. ¿Qué pasa? Que otros consejos de estudiantes, que eran los que decidían este congreso que perdimos, nos dijeron: habéis presentado la mejor candidatura, pero hay sectores que os quieren hacer pagar lo que habéis hecho, y que tú hayas salido elegido en la comisión permanente y no salió. Y era un congreso que está muy bien preparado, teníamos el apoyo del presidente Miguel Ángel Revilla, de la alcaldesa Gemma Igual, del presidente del Parlamento, del rector, del decano de Derecho, de la vicerrectora de Estudiantes, pero bueno, cosas. Y entonces ahora mismo, con el cambio de ministro, habéis respirado, ¿no? Bueno, no, nosotros respirábamos todo en todo momento. En todo caso, los que no respiraron ese fin de semana fue ellos. Bueno, pero para vosotros no, digamos que haya habido un cambio de ministro, igual os ha venido mejor, ¿no? Porque, bueno, que os tirase para atrás de esa manera, que buscase esa confrontación el ministro, pues no gusta, ¿no? No, pero al final... yo, vamos, no, o sea, no es cómodo confrontar. Yo creo que es mejor vivir la vida tranquilo, pero obviamente ya te digo que nosotros en todo momento echamos para adelante. Además, yo soy un tío hecho para adelante y no me iba a chantar ante el ministro y ante nadie, porque es una cosa de justicia. Entonces, con el cambio de ministro hay que tener en cuenta que el ministro es de la cuota de Podemos. Es Ajá. decir, el ministro Subirats es el actual ministro, era el teniente de alcalde de Ada Colau, sí, en el ayuntamiento. Sí, es una partida está dividida, claro. Está Podemos, sí. Entonces él es... en todo caso, Castells incluso era menos político, Subirats es más político, y yo en las reuniones que he tenido con él se le dio una persona más política. Castells no era tan político, era... más dialogante, podemos decir. Es que no sé si la palabra es dialogante, porque en el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario que ha sacado... hay mejora respecto al anteproyecto de Manuel Castells, pero hay muchísimo que mejorar. Y en una reunión que tuvimos con él el 1 de febrero en el ministerio, pues hombre, se le pusieron más cosas en la mesa de las que ha aceptado, pero al menos no confronta tan directamente como Manuel Castells, que era un profesor universitario que se metió a política y que yo creo que salió espantado porque no tenía ninguna necesidad de hacer lo que hizo. Y yo creo que él estaba acostumbrado al sistema americano y se metió aquí, y yo creo que se llevó un baño de realidad. Y ya de una forma un poco más cercana, Álvaro, en la Universidad de Cantabria eres presidente del Consejo de Estudiantes. ¿Cómo es la relación con el rector por parte tuya, por parte suya? ¿Cuál es esa relación, vinculación? Imagino que habrá bastantes asuntos de los que tratar, ¿no? Sí, la relación con el rectorado es buena, es decir, nosotros al final, nuestro interlocutor para... dentro de la universidad es el rector y yo soy el interlocutor suyo con lo que se refiere a los estudiantes. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con todos los vicerrectores, con toda la gente del equipo de Ángel Pazos, y ya te digo que trabajamos conjuntamente y bueno, pues
Yo soy presidente del Consejo de Estudiantes, un órgano colegiado autónomo dentro de la universidad, y nosotros tomamos nuestras propias decisiones y siempre al amparo de la ley y de la norma, y bueno, ahí estamos. ¿Y la primera inquietud de un estudiante de la Universidad de Cantabria cuál es en estos momentos? ¿La salida del mercado laboral? ¿Cuál es la primera inquietud que tiene? La primera inquietud que tiene es esa, es la salida del mercado laboral. Nosotros, desde que estamos al frente del Consejo, ya bueno, os decía, hace un año, llegamos, es en lo que estamos centrando los esfuerzos. Bueno, como os decía, también en el tema de atraer turismo de congresos estamos cumpliendo. Uh-huh. En ganar representatividad a nivel nacional lo hemos cumplido, obteniendo un puesto en la Comisión Permanente del Consejo Universitario del Estado. Uh-huh. Somos 5 estudiantes de toda España, los que somos interlocución directa con el ministro. Y de hecho soy el primer cántabro que entra en la Comisión Permanente. Estamos trabajando en proyectos de movilidad y en proyectos de empleabilidad. Hemos tenido reuniones con el Gobierno de Cantabria, desde el vicepresidente Pablo Zuluaga, que tiene integrada universidades. Sí, tiene su competencia. Exacto. Sí. La Dirección General de Juventud, hasta el presidente del gobierno, bueno, en todo caso el presidente del gobierno, Miguel Ángel Revilla, y el vicepresidente, con la consejera anterior consejera de Economía, con la anterior consejera de Empleo, actual consejera de Economía, con Marcano, con Guillermo Blanco, con la alcaldesa de Ayuntamiento de Santander, con el presidente de la Cámara de Comercio, con sindicatos, con empresarios, próximamente con la COE. Es decir, nosotros estamos trabajando enfocados en eso, porque a día de hoy, y a mí es una cosa que me molesta mucho, porque hay movimientos que intentan vender a día de hoy, en 2022, el mensaje este del hijo del obrero a la universidad y el hijo del banquero a... No me acuerdo exactamente del dicho, pero viene a decir como que la universidad es una institución cercada para unos pocos, y no es así. Eso hace 100 años, pues sí, pero a día de hoy no es así. Ese debate no se ha superado todavía, Álvaro. Hay sectores de la universidad que no, de la representación estudiantil que no. Y eso es mentira, es falso, porque a día de hoy hay un sistema perfecto y genial de becas nacional. Y de acceso a la universidad, etcétera, ¿no? Exacto. Incluso desplazamientos. Yo no voy a decir otra cosa, por ejemplo, en los ambientes estudiantiles, no digo en el consejo, pero en general en las asociaciones estudiantiles, predomina, por ejemplo, los sectores de izquierda, que por lo general suelen ser los de, bueno, en España se dan muchas excepciones, pero de clase más obrera, más humilde, ¿no? Esos sectores. Bueno, no tanto sectores, dicen representar a sectores humildes, pero en muchos casos no es precisamente gente que venga de sectores humildes de la sociedad. Y intentan vender ese mensaje, que es falso. Ya digo que es falso porque a día de hoy hay un sistema nacional de becas, de suplencia, y un sistema regional de becas. Hay universidades que tienen su propio sistema de becas, es decir, que el acceso está garantizado. El problema a día de hoy es qué pasa cuando a ti te dan el título el día después. El después. Claro. El mercado laboral, quieres decir. Ese es el problema. Si el acceso a la universidad. Porque ya no hay más formación generalmente por parte del alumno. Va directamente al mercado laboral. Exacto. ¿O cuántos alumnos se inclinan por hacer un máster, por hacer un doctorado? ¿Qué porcentaje de alumnos, Álvaro? En la Universidad de Cantabria, a día de hoy, el porcentaje de alumnos que van a máster, a título propio, doctorado, etcétera. Pero doctorado ya al final va más centrado también luego a retornar a la universidad. Yo simplemente centrado a lo que es la formación que luego va enfocada al sector privado. En Cantabria estamos por encima de la media. Pero el problema no es el máster, si el problema son los contenidos que se imparten en el grado. Ese es el problema. Porque cuando, o sea, yo me reúno con empresarios y te dicen, hombre, es que está muy bien lo que os ponen en el papel, ¿no? Lo que os ponen en la teoría. Luego la práctica no es así. La práctica es no tiene nada que ver con el papel. Entonces, la gente, o sea, los empresarios lo que piden es una actualización de los currículos universitarios, de las guías docentes, a lo que ellos demandan. Y los mismos sectores que te dicen que el obrero no puede ir a la universidad son los que te dicen es que la universidad no tiene que tener un fin mercantilista. Pero no es cuestión de que tenga un fin mercantilista. Es que tú vas a la universidad para aprender unos conocimientos, adentrarte en un sector o en un oficio que luego es el que te va a dar de comer. Tú no vas a la universidad a pasar el tiempo, para eso ya tienes, pues oye, te puedes ir a un gimnasio o al parque. Entonces tú lo que tienes que hacer en la universidad es formarte. Y nosotros estamos trabajando en proyectos que van enfocados a facilitar la empleabilidad, a facilitar la actualización de las guías docentes, a facilitar el acceso al mercado laboral o al autoempleo.
Eso es en lo que estamos trabajando y en lo que hay que trabajar, porque el acceso a la universidad está garantizado, el tema es el día después. ¿Las materias que se imparten en la Universidad de Cantabria, a tu juicio, Álvaro, son las adecuadas que debe de tener la comunidad autónoma de cara al mercado laboral? Es muy mejorable, pero la Universidad de Cantabria... Es muy mejorable. La Universidad de Cantabria y la Universidad Española. Pero eso, el sistema educativo claro, español. Claro, es que no es Cantabria, es el sistema universitario español. Bueno, sí, el sistema universitario español, evidentemente. Es un sistema universitario que está, en muchos casos, anquilosado. ¿Qué materias habría que impartir en Cantabria, por ejemplo, y que no se imparten? Hombre, es que las prácticas que se enseñan, los conocimientos que se enseñan tienen que ser mucho más prácticos. Es decir, yo puedo decirte en un estudiante de derecho de tercer curso, si tú vas y al azar coges a 5 y les dices que te hagan un recurso de alzada, no van a hacértelo. Coño, pero estás teniendo derecho. Ah, no, es que estás estudiando el derecho romano. O sea, que tiene que haber una formación intelectual. Para toda la realidad. Claro, tiene que haber unas bases, por supuesto, si no lo niego, pero lo que no podemos es tener 4 años de bases. Porque cuando estás en el mercado laboral, sí, tienes muchas bases, pero que tienes que tener algo. No puedes salir un estudiante de, yo qué sé, te lo dicen, estudiantes de ingeniería, que luego van a trabajar a, no sé yo, te puedo decir, a nucleares del Estado, y que lleguen allí y no sepan analizar una reparación porque la práctica, la teoría está muy bien, pero luego la práctica no funciona igual y es una empresa más pública y es una empresa donde hay muchas salidas de ingeniería de Cantabria, porque al final aquí en Cantabria tenemos, por ejemplo. Es decir, que es esa desactualización, esa un poco desconexión que hay de la universidad española, te digo que no es que sea cuestión de la Universidad de Cantabria, sino de la Universidad Española del resto. Y cuando tú intentas actualizarlo, es muy difícil cuando intentas proponer mejoras porque está siempre la burocracia, la ANECA, que es la agencia de calidad, el ministerio, que solapa con otro ministerio, entonces empiezan los problemas, pero no podemos esperar al cambio. Te voy a hacer una pregunta directa y yo creo que a la par igual es algo complicado para ti. Por ejemplo, ¿tú recentralizarías el sistema educativo a nivel nacional? ¿O te parece que está bien estructurado como está ahora con esas mejoras que estamos hablando? A ver, el problema de la... A ver, o sea, yo creo que hay que separar la universidad de las enseñanzas medias y demás. Un poco si lo que comentas, el tema de centralizar, también un poco por el tema de algunas regiones de España y demás. Obviamente sí creo que ahí se ha dado mucha cuerda. Pero eso... No por te da, ¿eh? Eso es por un lado, ¿no? Sí, claro, esto es, la universidad va por otros cauces a las enseñanzas medias. La universidad, yo creo que no es normal que la autonomía universitaria, para el que nos vea, una universidad cuasi es como un micro, como un como un macroestado, mejor dicho. O sea, la autonomía universitaria es... la gente dice, no, es que hay 17 reinos de taifas. Hombre, hay 80 y tantos reinos de taifas, porque cada universidad tiene una parcela de poder que no quieren muchas veces soltar y que muchas veces es un problema porque al final a veces se usa de manera despótica. Entonces, yo eso sí que creo que habría que mejorarlo sustancialmente. Pero ya no va tanto por la formación, es decir, al final la actualización de los contenidos académicos simplemente iría por aligerar la universidad, o sea, por que no sea todo tan anquilosado y tan pesado. No es tanto un problema de gobernanza, que yo creo que también lo hay, y que es el futuro, los próximos retos de la universidad es empleabilidad y gobernanza. ¿Pero en qué grado llegan, por ejemplo, muchos estudiantes a la universidad cuando ahora mismo se puede pasar de curso por común? Con asignaturas suspendidas, ahora también eso de una forma u otra genera que el nivel académico universitario descienda en los próximos años. Hasta el acceso. Sí, claro, a ver, hay que tener en cuenta que eso, en Cantabria, por ejemplo, desde hace 10-12 años, la matrícula en formación profesional había aumentado exponencialmente hasta llegar al punto de que en Cantabria
Hasta el año 2020, que es el año de la pandemia, es decir, el inicio del curso 2021, entraban más alumnos a estudiar FP que universidad. Podemos hablar de una proporción de 4.000 y pico a 2.000 y pico, 3.000 y pico, 1.000 y pico. Y el año de la pandemia, como en la universidad hay dos cuatrimestres, pero en los institutos es tres trimestres, la mitad del segundo trimestre y el último trimestre fueron ya telemáticos. La selectividad fue mucho más flexible y mucho más laxa, acorde al momento, y sí es verdad que ese año hubo una inflación en las notas, en los expedientes académicos, y de 2, 3, incluso 4 puntos. Entonces, en Cantabria pasó una cosa curiosa, y es que pasamos de 2010-2011 más FP que universidad, al año 20 dar la vuelta 180 grados, y la proporción volverá a ser 4.000 universidades, 2.000 FP. Uh-huh. Y este año pasado, es decir, el 2021-2022, volverá a cambiar las tornas. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se hizo laxo las evaluaciones en los institutos y en los colegios y en la selectividad. Claro, si esto lo llevamos al terreno de la nueva LOMLOE, que es la ley, bueno, que se conoce como la ley CELA, la sí. nueva ley de educación, pues esto va a multiplicarse por 1.000 exponencialmente. ¿Por qué? Porque si un año, por la pandemia, se ajustaron los criterios y se hizo todo más, entendámonos, más fácil, pues hombre, si tú ya no pones coto y ya puede promocionar todo el mundo, aunque tenga suspensas, ciento y la madre, ya no van a evaluar con notas, van a evaluar con el suficiente, notable, sobresaliente, porque si no es que la gente se asusta, pues claro, vamos a llegar a un punto que la universidad va a entrar un montón, o sea, todo el mundo. Y ahí va a pasar una cosa, y es que la gente va a entrar a la universidad entre algodones. Entonces, se van a dar de contra la realidad. Entonces, va a ser peor. Entonces, ahí va a pasar solamente una cosa, y es que o la universidad mantiene el nivel, o lo siguiente que se cargan es la universidad. Y si nos cargamos la universidad, ya el día de mañana, no sé, las profesiones, quién las va a cubrir. Vamos a ponernos en un caso, Álvaro, de la gente que nos esté viendo en estos momentos, unos padres o unos jóvenes que te están escuchando y digamos que están asimilando lo que tú estás comentando. Y se les afronta el futuro de qué hacer si me voy a una universidad pública, me voy a una universidad privada, me voy a un centro de estudios. ¿Qué es lo que tiene que decir el presidente del Consejo de Estudiantes Nacional de Cantabria? Hombre, a ver, la gente es libre de decidir a dónde quiere ir totalmente. Porque conocerás los espectros, ¿no? Imagino. Hombre, en España hay un hándicap importante, y es que las universidades privadas al final son empresas o negocios y por ende están integradas en la patronal. Entonces, en Cantabria las universidades, los centros privados tienen muchísima más empleabilidad que la pública, pero porque al final están interconectados. ¿Quieres decir que el futuro laboral es más positivo en la privada que en la pública? Sí. Sí. Eso es así, eso es impepinable. O sea, yo tengo amigos en la privada que acaban y tienen trabajo... A ver si te va a cargar, a ver si mañana te van a decir, bueno, algo, ¿no? No, pero dato mata relato, es la verdad. Al final... para que la gente nos entienda, mis predecesores en el cargo frente al Consejo de Estudiantes, para que la gente nos entienda, el Consejo de Estudiantes es un organismo, una institución de toda la universidad, y también existe el Consejo Social, que es el órgano que aprueba los presupuestos de la universidad y que controla, digamos, financieramente la universidad. Entonces, es un órgano que se aprueba por una ley autonómica, su presidente lo nombra el Gobierno de Cantabria, y yo soy miembro del Consejo Social en representación de los estudiantes, y también está la COE, el Parlamento, etcétera. Y mis predecesores en el cargo decían que los empresarios tenían que ir fuera de la universidad, e incluso en una entrevista en un periódico, uno de mis predecesores dijo que era eso de que los empresarios estuvieran en el Consejo Social. Hombre, los empresarios son los que, con las cotizaciones y los impuestos que pagan, son los que pagan en una proporción muy importante que esta universidad pueda abrir la persona todos los días. Claro, si tú vas a un entorno donde te echan y vas a un entorno donde te quieren integrar, ¿dónde es más fácil? Lo que ocurre, Álvaro, que la siguiente cuestión sería, ¿es mejor la formación en la privada que en la pública o qué? Eso, no, yo no estoy hablando de formación, estoy hablando... Pero, claro, quiero decir, después del planteamiento que has comentado. Claro, pero yo... Yo que he estudiado, por ejemplo, yo que he estudiado en la universidad privada,
Bueno, yo por ejemplo aquí una cosa que yo creo que había que analizar, yo tuve que ir a una universidad privada porque la nota no me daba para estudiar periodismo en la universidad pública. Pero yo, por ejemplo, lo que sí veía igual en la que he estudiado yo, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, igual en tema de. Es bonita, sí, el centro universitario está muy bien. Sí, en el tema de las materias, igual. Suponía que hubiese más facilidad por la cercanía de los profesores y porque las clases eran más reducidas. Igual, en la universidad pública era más complicado porque no había esas conexiones y esa cercanía con los profesores. Eso sí, en la mía, por ejemplo, en la privada, estabas haciendo prácticas desde el primer día, que es lo que también realmente te sirve. No solo la Claro. teoría, tú necesitas desde el primer día Sí. hacer práctica. Yo, por Claro. ejemplo, cuando estuve en México, con una beca del Banco Santander, apenas había examen porque la mayoría era un trabajo final sobre esa materia práctico, poniendo la práctica. Y eso es lo importante, que lo pongamos en la práctica. Claro, por eso digo, yo no he hablado en ningún momento de formación, yo simplemente hablo del entramado institucional y del ecosistema que hay en cada sitio. En uno es un ecosistema que por lógica, una empresa privada, repito, es un negocio, es una empresa, no lo digo como algo malo, simplemente es un dato, es una empresa y está integrada en la patronal, está integrada pues en la COE, etcétera. Ya partes de la base de que está en ese ecosistema empresarial. Y luego en la pública a veces te encuentras elementos en los dos. Define No, elementos. en dos significados, elementos institucionales y elementos, personas que son unos elementos que lo que quieren hacer es por pura demagogia y por puro sectarismo echar a los empresarios de la universidad. Claro, ¿dónde es más fácil? Pues es más fácil cuando ya tienes el título encontrar trabajo en la privada. Ahora bien, la formación, hombre, la universidad pública, al final la formación que tiene es buena, si el problema es cómo está enfocada. La universidad pública hace, que también lo hace la privada, pero la universidad también hace investigación, publicación científica. El problema es el enfoque. Por eso digo, yo no hablo de formación, yo hablo de enfoque. Yo hablo de cómo se quiere atraer a las empresas a que colaboren contigo. Las empresas querrán colaborar contigo si las empresas pueden sacar algo a cambio. Porque las empresas no son ONGs ni hermanitas de la caridad. Las empresas están para encontrar negocio. Entonces tú tienes que hacer una colaboración en la que los dos salgáis beneficiados. Para ir terminando, entonces, vamos a tener elecciones ahora y de momento única candidatura. No, de momento ya O sea, ya, el tú plazo me de has avisado candidatura. que vas a seguir al frente del Consejo de Estudiantes Exacto. de la El Universidad de plazo de Cantabria. candidatura se acabó la semana pasada y soy el único candidato y bueno, nosotros en mi equipo tenemos en el pleno del Consejo mayoría cualificada. Es decir, la amplísima mayoría de representantes son de mi equipo y porque ganamos las elecciones. Entonces, efectivamente. Muy Álvaro, un bien. placer. No sé si tiene alguna cosa más, Pues José sí, Luis. yo quisiera si Álvaro nos puede definir qué es lo que han hecho los palentinos para hacer un festival de música impresionante el pasado fin de semana con 12.000 jóvenes y promovido por la Escuela Técnica Industrial de Ingenieros Agrarios de Palencia, si no me equivoco. 12.000 jóvenes, ¿qué han hecho, Álvaro? Se Hombre, llama Ita Palencia, sí, la lo sé, famosa. tengo amigos que han ¿Qué ido. han hecho? Hombre, no sé, ¿qué han hecho? Quiero decir, si se puede trasladar, pregunto. Hombre, hay que partir de que la infraestructura donde lo han hecho, aquí habría que buscar dónde. Ya, es buena, es buena. Claro, pero hombre, aquí también se está. 12.000, ¿eh? Sí, pero aquí también se está recuperando todo este tema de fiestas. Esta semana se celebró el patrón de caminos, se hizo una fiesta, no fueron 12.000 estudiantes, pero bueno, tampoco hay Unos cuantos capacidad. fueron, ¿qué? Sí, Es entonces, que bueno. cántabros y cántabras han estado ahí en Sí, Palencia, me consta, ¿no, Álvaro? han ido en bus, un Hombre, autobús. imagínate. Y de otras provincias Sí, cercanas no, no, también. sí, yo tengo amigos que han ido, yo no pude ir, pero Pues bueno. eso, ¿qué han hecho? Pues buena pregunta, habría que preguntárselo. Lo podremos preguntar. O tomar nota también, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros estamos centrados en lo importante, Muy bien, en lo que muy es del bien. Sí, comer. Álvaro, sí. En lo que es del comer. La fiesta Ya ya vendrá, ya vendrá. vendrá. Álvaro Moreda, pues un auténtico placer. Muy bien. Igualmente, muchas Gracias, gracias. Álvaro. Mucha José Luis, suerte. antes de irnos a publicidad, ¿con quién vamos a estar después de esta pausa? Pues vamos a hablar de deporte. Y vamos a hablar de una de las disciplinas deportivas, Álvaro,
más interesantes y más de moda no solamente en España, sino en el resto del mundo, como es el triatlón, una de las modalidades más bonitas y más expendidas. Y vamos a hablar con una triatleta popular, no federada, que se llama Sonia Arconada San Juan. Casi nada. Pues nos vamos a publicidad y volvemos con esa entrevista. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. Y continuamos en esta segunda parte de Conexión Cantabria. José Luis López, lo prometido es deuda. Sí. Bueno, pues hablamos de uno de los deportes más importantes que hay en estos momentos en el panorama, no solamente nacional, sino internacional, el triatlón. Y lo vamos a hacer con una atleta, triatleta, mejor expresado, que ha llegado desde tierras del otro lado del charco, del otro lado del océano Atlántico, que es cántabra, y que por temas laborales está en nuestro país y en nuestra región y en nuestra ciudad. Se trata de Sonia Arconada San Juan. Sonia, buenas tardes. Hola. O buenas noches, ¿no? Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, ¿qué tal? Natación, ciclismo, atletismo, triatlón. Una triatleta, por temas profesionales, estás en nuestra tierra. ¿Cómo te encuentras en estos momentos, después de haber regresado? Bueno, vamos a ver. Yo me fui a Panamá pues por tema de trabajo. Yo me fui cuando el tema de la crisis. Yo soy ingeniero técnico industrial. Entonces, bueno, en el 2011, pues... como yo, muchas personas tuvimos que abandonar no solamente el país, sino Europa, y decidir pues ir a por nuevas aventuras. En mi caso fue Panamá. A mí siempre me ha gustado el deporte. Pienso que el deporte es algo que te ayuda a liberar ese estrés, uh-huh. a liberar un poco esa cabeza de los problemas. Y bueno, pues siempre he estado haciendo el deporte, gimnasia, cuando era pues una niña practiqué el ballet, tengo mi carrera de ballet. Ah, sí, qué bien, ¿no? Sí, es una disciplina sí. difícil, por cierto. Tengo mi carrera de ballet, mis pies los pueden demostrar, prefiero no, uh-huh. no asomarlos porque si no entonces la audiencia se nos va, pero bueno, sí, siempre me ha gustado. Pero estando ya en Panamá, pues la verdad que el aire, ese calor y esa, sobre todo la gente que le gusta estar en la calle, pues me fomentó el iniciar en el mundo del triatlón. Yo corría un poquito, hacía bicicleta y bueno, pues junté todo. Tuve la oportunidad de leer la entrevista publicada en Cantabria Económica de nuestro compañero y amigo Alberto Imáñez, que viene todo un desplegable de la entrevista. Sí, sí, sí. Salir me ha permitido desprenderme de muchos prejuicios que tenía en Santander. Una entrevista profesional, todo hay que decirlo, no hay ningún matiz deportivo, pero sin lugar a dudas que has podido saborear ya los primeros kilómetros en Cantabria, en tu tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues una vez que decidí regresarme, ya hace pues 3 semanas, pues por cuestiones un poquito de peso, ¿no? Tuvimos una pandemia bastante complicada en Panamá y bueno, pues 10 años son muchos años y me hicieron pues pensar que ya era el momento de regresar. Así que regresé con mis 2 bicicletas uh-huh. y bueno, pues a iniciar en la nueva aventura, no solamente profesional, pues en lo que uh-huh. me gusta, que es la pasión del triatlón, ¿no? Entonces llegué y bueno, pues fui por la Federación de Cantabria. Uh-huh. Carlos me ayudó, me comentó un poquito pues qué equipos podían
podían quizás pues acogerme, ¿no? Pues por disponibilidad. Fue en el caso de KTT, un equipo de Castro, que la verdad que estaba encantado con que vayan más mujeres, pues porque al final las mujeres, no sé qué nos pasa aquí, que no hay mucho aforo. Uh-huh. Y bueno, pues fueron ellos que me ayudaron a tener una licencia, porque es importante, uh-huh, y a federarme. Uh-huh. Y nada, pues cogí la bicicleta, sí, y ya me fui por las rutas de Cantabria, que la verdad que es precioso, porque uno... Uh-huh. O sea, no es lo mismo estar en carretera o ir, lógicamente, con tu coche o de acompañante o ir a tomar las rabas, como estábamos acostumbrados, que lo que es, por ejemplo, con la bicicleta. Aquí la bici, que yo hago ciclismo, todo para arriba. Aquí no hay nada llano. Todo para arriba, sí, sí, sí. Tú sales para eso arriba. Aquí es... no tiene llanear, no puedes. Así es, así es. Así que bueno, pues eso está muy bien, porque ya me he dado cuenta que la gente de aquí está muy fuerte. Yo al final, pues soy una aficionada, o sea... Uh-huh. Lo primero es mi profesión, que es la que me da de sí, me llena la nevera, y segundo, pues esto lo hago por pasión. Hay que decir que nuestro compañero Alfonso Solares tiene unas imágenes que iremos viendo, unas imágenes que nos has proporcionado, Sonia, de tu disciplina, porque son tres, y cómo se compagina, cómo se entrena, cómo se prepara cada una de ellas, cómo se prepara la natación, el ciclismo, atletismo, ¿cómo lo haces? Bueno, en mi caso yo tengo un entrenador, porque yo lo que pues me preparo para carreras de larga distancia, realmente necesitas un entrenador que te asesore, como todo, ¿no? Básicamente se entrena pues cada día una modalidad. Hay un día normalmente de descanso, pero otro día pues entrenas natación, otro día la bicicleta y la carrera, ¿no? Y pues hay que seguir planilla, como dice el coach o el entrenador, y ya está, hacerlo. Lo que más te cuesta, ¿qué es? En mi caso, natación. Natación, ¿no? Sí, yo empecé a nadar, era lo que me faltaba pues para hacer triatlón, y empecé a nadar pues hace 5 años, y bueno, pues cuesta. Sí, porque en el triatlón, bueno, y en el duatlón, tú siempre tienes una disciplina que es la que se te da bien, y en esa intentas arañar para que no te penalicen por la que peor se te da, ¿no? Bueno, en mi caso lo que más me gusta es la bicicleta, y es lo que mejor se me da. Cuando salgo, o sea, yo cuando empiezo en el agua digo, por favor, solo quiero salir. Cuando veo que lo conseguí, pues ya empieza como un poquito el disfrute, ¿no? Pero bueno, al final son retos, y me encantó vencer ese miedo al agua, porque no es lo mismo también nadar en una piscina que en un mar. Sí, en agua abierta, sí. Que te vienen todos los recuerdos de todas las películas de terror que has podido ver, y en ese momento pues te entran fobias, y es difícil, ¿no? Combatir ese miedo, pues es lo que al final pues también te genera esa satisfacción. Y hay que decir que el equipo del KTT de Castruriales, Alfonso, ha fichado a Sonia, que es ingeniera técnica industrial, pero el nivel del triatlón de Sonia es elegante. Cuéntanos, ¿en qué tipo de campeonatos has participado? Bueno, yo he practicado pues sprint al principio, he practicado los olímpicos, y luego he hecho pues los triatlones de media distancia, que en mi caso han sido Ironman. En el último, que fue en Panamá, que además ya sabía que iba a regresar, que iba a volver, pues bueno, la verdad que pues le puse mucho corazón y conseguí clasificarme para el Mundial de St. George en Utah. Uh-huh. Así que estaré ahí con los grandes. ¿Eso cuándo es, Sonia? Eso es el 28 de octubre. Ya tenemos noticia, Alfonso. ¿Cómo son las modalidades? Explícanos un poco el sprint olímpico, ¿cómo están? ¿Cuántos kilómetros es más o menos para que la gente que... Bueno, para bueno, los sprints son cortas distancias, ¿no? Uh-huh. Son rápidos, donde tienes que las transiciones, pues, no perder ni un minuto, y son a todo fuego, ¿no? Ahí no puedes parar. Son normalmente pues 750 de natación, 10 de carrera y 21 de bicicleta. Pero en mi caso lo que yo hago son 73, que son pues 1900 nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21 corriendo. Entonces bueno, ahí sí que te da tiempo a... O sea, realmente es cabeza, porque... y pues una buena nutrición según vas practicando las modalidades, y pues entrenar.
O sea, a larga distancia te requiere, sobre todo, mucha cabeza. A ver, nutrición, eso de la nutrición, explícanoslo, por ejemplo. El desayuno normal, de un día que tengas una competición. Bueno, pues el desayuno normal, o sea, cuando estamos compitiendo, pues hay que meterle carbohidratos, que es al final lo que nos da la energía. Mientras estamos compitiendo, pues llevar nutriciones líquidas, geles, pues también carbohidrato, aminoácidos y todo este tipo de pequeñas sí. drogas que nos ayudan sí. a no morir en el intento. Pero bueno, al final pues cada uno tiene su manera de alimentarse, ¿no? El día a día pues al final es comer sano, porque comer sano y comer alimentos pues que te den esa energía. Pero bueno, en mi caso soy una aficionada, repito, sí. No me dedico a ello y yo meto 1 o 2 horas al día, que es lo que me permite el trabajo, y bueno, pues tampoco requiero una alimentación estricta. En el caso de los profesionales sí, élites, claro, pues es diferente. Obviamente necesitan pero tú cuidarte, ¿no? Yo cuidar, intento cuidar. Pero cuidarme. Tiempo, algún capricho siempre hay, pues, ¿no? Claro, eso claro, sí, eso es inevitable. Eso uno cierra los ojos y dices, bueno, esto me lo merezco, que para eso hice tantos kilómetros. Nada, eso es como todo, al final es un balance en la vida. Y a 5 meses de esa cita en el Mundial, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué te dicen en Castruriales? Yo lo veo, la verdad, lo veo con mucha ilusión, porque, o sea, jamás pensaría clasificarme en algo así, ¿no? Es algo como si de repente un ciclista pues se clasifica para la Vuelta. O para el Tour, ¿no? Imagínate. Para el Tour, claro. O algo así, ¿no? Entonces, pues para mí ya es algo, es una satisfacción simplemente estar ahí con los grandes, una persona como yo que inicié y bueno, que sí. solamente le meto pues voluntad y cariño, ¿no? Que al final es una pasión. Pero bueno, como digo, me gustan los retos a nivel profesional, a nivel personal, a nivel deportivo, y esto pues sin duda será uno y voy a conseguirlo. Sonia, el presidente de COF Pyme de Cantabria, Enrique Conde, es triatleta, tiene una empresa incluso que realiza eventos deportivos. ¿Por qué el triatlón está de moda? Pienso que el triatlón es una modalidad que al final requiere de eso, de mucha disciplina, ¿no? Yo no sé si está de moda o no. No sé si está de moda. Al final todos los deportes. Tiene muchos seguidores, ¿eh? Cada día más. Sí, cada día tiene más seguidores, ¿no? Pero bueno, es al final el deporte lo que te genera pues es una satisfacción personal y como decía al principio, pues te libera de ese estrés. Al final es una yoga, ¿no? Y pienso que a nivel personal son esos retos que uno quiere. Y es, yo qué sé, es al final proponerse las cosas y ir a por ellas. Así que animo a la gente que haga sus... Sí. ¿Recordarás, Alfonso, el gesto del triatleta en Santander, llegando al Sardinero, que le da paso al inglés, ¿no? Fue un gesto que se convirtió en viral en todo el mundo. Sí, claro, al final el deporte es pues también... Y fue en Santander. El deporte no deja de ser humano, ¿no? O sea, somos personas humanas y nos gusta ayudarnos. Es que es mucho de equipo. O sea, es lo que te genera. Normalmente también te quería preguntar que el día de descanso sueles siempre hacer un mismo día o sueles variar, depende de la semana, depende de tus horarios, depende de cómo tengas la semana. Normalmente depende de, a mí sigue motivación. En mi caso suelen ser los lunes, porque a mi coach le gustan que descansemos los lunes. ¿Sí? Los lunes fiesta. Los lunes fiesta. O sea, que para muchos... Tiene un sentido, porque normalmente el fin de semana tienes más tiempo y es cuando no, haces pues, fondos más, y haces carreras más largas, ¿no? Entonces el fin de semana también hay competición, aunque sea entrenando, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, toca. Sí, sí, la verdad es que se influye bastante bien el tiempo. Es muy, muy, muy exigente. El fin de semana de chasis ya toda la mañana, ¿no? Nada, pero bueno, ya te digo, al final es compensar y bueno, yo lo hago realmente, creo que tengo encontrado un balance en mi vida y bueno, también salgo de vez en cuando. Está bien, hombre, eso... De vez en cuando sale. Hay que permitírselo. Claro que sí. ¿Y más o menos cuántas horas de entrenamiento a la semana? Pues depende un poco de lo que vayas a lo que te estés preparando, ¿no? Suelen ser entre 12 o 14 horas semanales, cuando llegan los eventos pues a veces 16, una semana, 2 semanas antes te bajan un poco la carga, son menos horas, entonces bueno pues... Es un buen número de horas. Sí, un buen número, tienes que buscar el tiempo porque todos tenemos tiempo, o sea, eso que yo no tengo tiempo, no, todo el mundo tenemos tiempo. Yo en el caso de Panamá pues me levantaba a las 4 de la mañana para poder entrenar.
sea, qué locura, pero No, pero por bueno. ejemplo, yo no tengo familia política en México que también corren, también hacían triatlones y es muy típico allí levantarse muy, muy pronto para entrenar Claro, allí. primero por el sol, ¿no? Que no puedes salir como salimos aquí a las 9 de la mañana porque te fundes. A las 9 de la mañana ya hace mucho calor. Entonces tienes que buscar pues horas que son del amanecer y Allí, por aprovechar ejemplo, se hacía eso. muchísimo eso, lo de entrenar a la primera hora de la mañana. Yo, por ejemplo, Sí. entreno también a las 7, bueno, a lo que doy, pero allí es muy típico entrenar a la primera hora y te encuentras a muchísima gente haciendo deporte a esas Mucha horas. gente. Eso yo pienso que también ya te activa el día y ya estás como contento, Es mejor por la feliz. mañana, ¿verdad? Bueno, no sé, eso Depende. depende. A mí me gusta por la mañana Cuando le coges el gusto, ya. porque luego ya estás pues activado y dices, bueno, ya me lo he quitado. A veces el día del trabajo pues se complica y salir en la tarde pues se te hace un poco más difícil. ¿Y el porcentaje de hombres y mujeres cómo está en el triatlón? Aquí me he llevado una sorpresa que hay pocas mujeres. Hay pocas, Hay pocas ¿verdad? mujeres, quizás pues otras cosas nos requieren más tiempo, ¿no? En Panamá, sin embargo, en Panamá y en Latinoamérica, en Colombia hay un montón de mujeres, más en el ciclismo igual que en el triatlón, pero sí hay muchas mujeres por allí. Por Aquí hay aquí, menos. aquí menos, sí, aquí menos. Sí, porque practicar las tres disciplinas es un poco. Pero yo pienso que al final es quitarse los miedos y es, o sea, todo el mundo somos capaz. No hay más que intentarlo. O sea, uno, pues lógicamente hay personas que tienen un don natural que luego pues son unos portentos, ¿no? Sí. De Pero eso bueno, siempre te las. encuentras alguno. Claro, que son los que lógicamente ganan y los que triunfan. Pero las personas normales, pues al final son miedos y lanzarnos a por ello. Y cuando uno lo consigue, pues tiene una satisfacción buena. Ingeniera técnica industrial, triatleta, Alfonso. Casi Sí. nada. No sé en qué orden, ¿eh? ¿En Muy qué orden? bien. Pues, Sonia, pues muchísimas gracias Bueno. por acompañarnos. No sé si se nos ha quedado algo en el Sí, tintero yo que creo sabes. que ya agradecerte, Sonia, que estés aquí con nosotros, que hayas venido, desearte toda la suerte del mundo en el ámbito profesional y el KTT de Castrodiales ha realizado un gran fichaje. Seguro, seguro. Muchas gracias. Pues muchísimas Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Muy amable. José Luis, un placer. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Alfonso, a ti. Esto es todo por hoy. Nos despedimos. Pasen una feliz semana y regresamos el próximo martes con más actualidad. Adiós. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8, en Torrelavega. Teléfono 942-04-2433.